sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Que Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes como cada domingo a las 10 de la mañana por las pantallas de la RPC. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Vamos a enseñar y argumentar bíblicamente del por qué este libro tiene un poder transformador total para aquel que lo cree. No solamente la Biblia habla de sí misma como la palabra de Dios, sino que dice que esta palabra creó los cielos y la tierra, se relacionó con el hombre, creó una nación por la cual vendría su Hijo, que sería la palabra de Dios hecha carne, Jesús, el Verbo de Dios hecha carne, y que sería la palabra de Dios lo que haga que los hombres y las mujeres que crean en ella salgan de la muerte y vengan a la vida, de la condenación a la salvación, y que todo aquel que ha creído en Cristo pueda alimentarse espiritualmente, santificarse en la palabra de Dios, y que esta Biblia sea aquella que nos alimente espiritualmente para que crezcamos en santidad y en el carácter de Cristo. La prédica hoy es imperdible para todo aquel que quiera entender más profundamente en su espíritu qué significa y qué poder tiene la palabra de Dios. Espero lo disfrutes. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Vamos un poco a leer. Dice la palabra de Dios, esto escribió el apóstol Pablo a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Leo de vuelta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Acá dice el apóstol Pablo que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Él estaba refiriéndose a toda la palabra de Dios, no solamente al Antiguo Testamento. Porque aunque todavía no estaban compilados los libros del Nuevo Testamento, los apóstoles ya consideraban a sus escritos, a las cartas paulinas, a las cartas de Pedro y a las cartas de los otros apóstoles, como palabra de Dios. Ellos ya consideraban a Jesús como Dios hecho hombre, y su biografía, escrita por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ya estaban escritos en este tiempo, consideraban palabra de Dios. Toda la palabra de Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios y útil para todo lo que estuvimos hablando. El poder de la palabra de Dios, que el Señor, a medida que vayamos leyendo estos versículos, inspire sus corazones a aprender, a sumergirse en aguas profundas en el conocimiento de la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia dice que Dios creó todo con su palabra, con la palabra. Vamos a leer rápido, Génesis 1.3. Génesis 1.3, el primer libro, el tercer versículo de la Biblia dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué hizo Dios para crear la luz? Dijo. Y así podemos leer todo Génesis capítulo 1, que Él hablaba y las cosas eran creadas. Esto no lo corrobora el salmista David en Salmo 33.6. Miren lo que dice el Salmo 33.6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En este contexto, ejército habla de las estrellas, las constelaciones, los planetas. A eso se refiere el ejército de los cielos. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Hebreos 11.3, allá, Nuevo Testamento, nos dice, es algo poderoso realmente lo que el Señor habla acá. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está hablando de Dios y su palabra. La palabra es algo que no se ve, ¿verdad? Vos no puedes ver la palabra, pero transforma, genera motivaciones. La palabra es poderosa, tanto la palabra de Dios, de la cual estamos hablando hoy, como también la palabra hablada incluso de los hombres. Una palabra, una arenga puede hacer que multitudes sean violentadas o pacificadas, o renueven su mente, o sean totalmente atadas a cosas perversas. La palabra es poderosa, la palabra de Dios en este caso. Fue hecho, dice, el universo por la palabra de Dios. Luego, el apóstol Juan escribe en Juan 1:1-3, refiriéndose a Jesucristo, algo muy importante. Juan 1:1-3. En el principio era el verbo. Verbo también es traducido por palabra. Verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, por la palabra. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo se refiere a Jesús, pero Jesús era la palabra de Dios hecha carne. Así que podemos poner como sinónimos Jesús, palabra y verbo. Ahora vamos a usarlo como palabra, según el contexto que estamos leyendo. Y por él, por esta palabra, todas las cosas fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo corroboramos en Génesis cuando dice que Dios ordenó, sea la luz. Sepárense las aguas de la tierra. Produzca el agua todo tipo de peces. Produzca los cielos todo tipo de aves. Produzca la tierra todo tipo de animales. La palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Acá dice que el apóstol Pedro, de que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Ahora, hasta aquí vimos, usando varios versículos, de que la Biblia dice de que la palabra de Dios fueron lo que crearon todas las cosas que se ven y que no se ven. No solamente los grandes universos, sino también lo más pequeño y lo pequeño como un átomo. Lo más pequeño que podemos ver, lo más grande, o sea, que podemos saber que existe, lo más grande que puede haber. Todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Pero también dice que Dios habla con el hombre por medio de su palabra. Dios habla, habla literalmente al hombre. Es un Dios que habla. No es un Dios como la antigüedad, esos dioses eran mudos, no hablaban, estaban ahí. Los hombres inventaban qué podría decir ese Dios o suponían qué podría hablar ese Dios. Pero en este caso al revés, el hombre calla y Dios habla, y Dios le dice al hombre qué escribir de su palabra para los hombres. Dios habla a través de su palabra. Génesis 2:15-17, ni bien creó todo a Adán y a Eva, ya les habló. Génesis 2:15-17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y los guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol, ahí habló, de todo árbol vino mandamiento, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí o no? Ahí le dice luego, o sea, no es que le dice: ¿qué tal, Adán? Soy el Señor, vos sos mi criatura, buenas tardes. No, directo. ¿Qué hace lo primero el Señor al hablarle? Le da un mandamiento, le da un direccionamiento. El hombre obedece, Dios ordena. Ese fue siempre el principio desde el universo mismo. Hasta las cosas inanimadas obedecen a la palabra de Dios. Un poco más adelante le dice: Adán, te voy a dar una ayuda idónea. Y cuando le das ayuda idónea, le dice: ahora, ¿qué vas a hacer con esto que te he dado? Te vas a separar de tu padre y de tu madre y vas a unirte con ella. Luego será una sola carne, y todo lo que ustedes saben. Dios no dejó de hablar nunca con el hombre, nunca. Ahí podemos ver en el 3:8, después de haber pecado el hombre, vuelve a hablar con él y le dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Jehová su Dios. La Biblia dice, y no voy a profundizar ahora, que hay dos maneras de oír la voz de Dios. En primer lugar, se puede oír la voz de Dios a través de su palabra.
¿Alguien quiere? Yo escucho a veces la gente dice, quiero oír la voz audible de Dios. ¿Quién quiere oír la voz audible de Dios? Lean su Biblia en voz alta. Ahí están oyendo la voz audible de Dios. Amén. Con un lindo tono de boca, a lo mejor el tuyo. Pero esa es la voz de Dios audible. Pero también la Biblia dice en Romanos y en otros pasajes que todos tenemos la voz de Dios a través de su creación. Que la creación nos habla de Dios, nos habla de su gloria, de su orden, de su poder. Muchos dicen, el universo es demasiado grande como para que solamente habitemos los seres humanos. Tiene que haber vida en otros planetas, dicen. Y es cierto, si el universo sea solamente para que nosotros habitemos, es demasiado grande. Es como un hotel de 1,000,000,000 de habitaciones con una sola pareja. No tiene sentido que sea tan grande si es para nosotros solamente. Pero el universo no fue creado para el hombre. El universo fue creado para mostrar la gloria de Dios. Y si es para mostrar la gloria de Dios, créeme que el universo es pequeño. Es apenas el borde de su poder, dice Job. De eso vamos a hablar en otro momento. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dio una orden, desobedecieron. Dios puede haber dicho, con esto no va a pasar nada. Uno, le dije, para su bien, y desobedecieron. Les dejo librado a su suerte. ¿Pudo haber hecho eso? Sin embargo, Dios volvió a hablar con el hombre, porque tenía un plan de salvación. Y ahí podemos ver, cuando es un poco largo todos los versículos, pero desde el 3:9 podemos ver más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ahí habló, ¿dónde tú estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto, oí tu voz. Todos tenemos la voz de Dios, hasta el más duro corazón, hasta el ateo más rabioso tiene la voz de Dios en su corazón, que lo dice, búscame. Hace poco el presidente Mujica, el expresidente Mujica del Uruguay, que es ateo, rabioso ateo, escuchó una entrevista y me alegró el corazón esto. Dijo, yo no creo en Dios, nunca he creído en Dios, pero por ahí ahora que ya veo que la muerte se me viene, lo estoy buscando por algún lado, dijo. Ahí hay un mensaje, ya tiene 80 y pico de años, ahí hay algo, ahí hay un, ¿verdad? Entonces, hasta por la palabra de Dios que dice, hasta el ateo más consumado, en el fondo, por más apagada que esté la voz de Dios, quiere oír la voz de Dios. Está en su ADN. Y dice, el Señor habla con él, le dice, estás desnudo, ¿quién te dijo estoy desnudo? Una conversación fluida, no es una palabra, después de 10,000 años otra palabra, no. Fluye la conversación. Y el Señor le dice a la mujer que de ella vendría un salvador que pisaría la cabeza del enemigo de Satanás. Y le empieza a profetizar, y le empieza a hablar, y le empieza a decir lo que el Señor tenía planeado para con ellos, a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía. Promete enviar un redentor en Génesis 3:15, y por eso crea un pueblo Dios, un pueblo a través del cual va a venir ese Redentor. Y crea ese pueblo, ¿cómo? A través de su palabra. Fíjate, en Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham, habló, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahí está el pueblo de Israel. Y te bendeciré, y engrandecerás tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Estas palabras se cumplieron y se van a seguir cumpliendo. Y tampoco es un mérito de Israel que Dios le haya escogido. La Biblia dice que es mi mérito, es mi gloria que yo le haya escogido a usted, le haya dado una mente brillante, le haya dado capacidad de supervivencia, le haya dado poder de influencia. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Yo le agradezco a Dios por Spielberg cuando veo una película. Le agradezco a Dios por Einstein cuando veo cómo la ciencia ha avanzado y ha revolucionado la física. Así que Dios cumple su palabra. No vengan con historia. Una vez le preguntaron a un pastor, a un conocido apologista, demuéstrame que Dios existe. Le dije, le voy a hablar de Israel, le dijo. Ahí le voy a demostrar que Dios existe. ¿Cómo pudo haber sobrevivido ese pueblo durante todos estos miles y miles de años? ¿Y cómo pueden seguir siendo fuertes a pesar de todo? No es mérito de los israelitas, es mérito de Dios. Y si vamos al caso de los israelitas, ahora mismo están absolutamente rebeldes a Dios y se cree que los 13,7 millones son ateos. Pero el Señor dice, la obra que empecé en vos, la voy a terminar aunque vos seas rebelde, porque no se trata de vos, se trata de mí.
así también nuestra vida personal. Dios va a empezar la obra, patalea, enojate, andate, sacudite, pero Dios va a terminar lo que empezó de vos. Te va a doler, pero Dios va a empezar. Así que amansate nomás bien y deja nomás que te cabalgue el Señor, porque si patalea mucho, vas a ligar mucho. Pero Dios va a terminar su obra. Él dijo que lo va a hacer y gloria a Dios que así sea. Amén. Dale un aplauso al Señor. Eso dice el Señor. Ahora, ¿cómo creó a la nación de Israel? Con la palabra. Dios le dijo a Abraham. Y de Abraham salió la descendencia por quien vendría el Salvador. Nuestra relación con Dios se fundamenta en esto. Voy a decir, yo soy un cristiano. Ser un cristiano es decir, yo tengo... ser cristiano significa yo obedezco a Dios. Sinónimo ser cristiano es obedezco a Dios. Vos nomás creíste que ser cristiano era decir ser cristiano y venir nomás el domingo a la iglesia y se acabó. No. Cristiano para Dios, escucha, es yo soy cristiano, es esto, obedezco a Dios. Miren, la relación con Dios está fundamentada en la obediencia a su palabra. A su palabra. Miren, Josué 1:8. Vamos a leer unas porciones preciosas de la palabra de Dios. Josué 1:8, por ejemplo, es muy interesante, Antiguo Testamento, porque nos concentramos mucho en las promesas, pero no en la exigencia. Fíjense, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Decimos de día y de noche. Eso para fijar algo en tu mente, nos vamos a hablar de eso. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, dice la gente. Pero ese amén tiene que estar fundamentado en la primera parte del versículo, en que vas a obedecer la ley de Dios, no en la segunda parte, que es la consecuencia de obedecer la ley de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 17 y 18? Quinto libro de la Biblia, un libro antes de este, de Josué. Deuteronomio 6, 17 y 18. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entre y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Muy bien, una promesa de bendición si obedecía la ley de Dios. Luego, Salmo 1:1-3. Salmo 1:1-3. Este es un salmo que todos sus hijos tienen que aprender de memoria. Mi hijo ya lo sabe. Salmo 1:1-3 se divide en dos partes. 1-3 habla de los buenos, del 4-6 habla de los malos. Divide en dos partes la realidad del ser humano, los buenos y los malos. ¿Y cómo le irá a los buenos y cómo le irá a los malos? Para que sepan, para que tengan sabiduría a sus hijos para escoger amigos. Acá hay sabiduría para escoger amigos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Te acuerdas de día y de noche? ¿Qué te dije? Bueno, acá está otra vez. De día y de noche. ¿Qué hora tenés que tener un tiempo de descanso? Dios te da un tiempo de descanso. Mira, medita en su ley de día y de noche, y acá dice de día y de noche. Bueno, en el momento exacto entre que termina el día y empieza la noche, ahí te puedo tomar un descanso. Después, todo el resto del día tienes que estar meditando en la palabra de Dios. Así que tomate ese tiempo de descanso entre el día y la noche. Cuando terminó el día y empezó la noche, ese espacio aprovecha y hace otra cosa. Y el resto del día y de la noche, medita en la palabra de Dios. ¿Sí? Será, ahí viene la consecuencia, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Quiénes están haciendo cosas buenas, de verdad, y no ven el fruto? Bueno, uno nomás. Espero que el resto haya recogido ya el fruto, no es que no están haciendo cosas buenas. Pregunto, ¿quién está haciendo? Yo, por ejemplo, estoy haciendo alguna cosa buena y no veo todavía el fruto. Yo, no sé vos. Ahí hay 5 o 6. Era nomás muy humilde y no querían que nadie sepa que están haciendo cosas buenas. Bueno, te voy a decir una cosa, querido. Pablo dijo, y acá también te dice el Señor. Dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Y acá dice a su tiempo, así que vos hacé nomás lo que tienes que hacer. Va a llegar el día en que vas a cosechar sobreabundantemente todo lo bueno que estás haciendo. No desmayes, dice, te desanimes, ya no quiero más sembrar cosas buenas, no recibo nada a cambio, no hay cambio. Bueno, seguí nomás, no te canses, dice. Escucha, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace,
Es que, pastor, no es tan así. No, en serio, me decís. Te animás a contradecirle a Dios. Yo quisiera hablar contigo y preguntarme un poco. Te pregunto, ¿por qué decir que esto no es así? Mi matrimonio fracasó. ¿Hiciste todo lo que tenía que hacer? ¿Ambos hicieron todo lo que tenían que hacer? Mi negocio fracasó. ¿Ambos hicieron todo lo que tenían que hacer? ¿O entraste en deudas incontables? ¿Te juntaste con gente impía? ¿Qué pasó? Fíjate que el 99%, para no decir 100%, es por culpa de nuestra desobediencia. Ese 1% tal vez se sabe por qué. Porque Dios está probándote. No significa que te va a matar ni te va a ahogar. Te está probando nada más. Escuchen. Primera Reyes 2:3. Esto fue un poco nuestro tema con los hombres, este primer culto. Primera de Reyes 2:3. Esto le dice David a su hijo Salomón, que iba a tomar el trono, a un joven inexperto de 20 años. Primero le dijo, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Pero después le dice, ¿qué significa ser hombre? Esto fue para los hombres, pero también vaya para las mujeres. Habla de tener identidad. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando su estatuto y mandamientos, su decreto y sus testimonios, de la manera en que escribió en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Entonces te repito de vuelta. Nuestra relación con Dios se fundamenta en que obedezcamos su palabra. Hasta aquí. Dios creó todo por medio de su palabra. Dios habla al hombre por medio de su palabra. Cuando Adán pecó y Eva no lo dejó librar su suerte, volvió a hablar con ellos para salvarle. Y nuestra relación con Dios se fundamenta en que obedezcamos su palabra. Ahora, es por medio de su palabra o la palabra de Dios que los pecadores son regenerados. De esto ya lo hemos hablado mucho. Vos podés ir a una persona a hablar, motivarle, decirle que son buenos, maravilla, que se animen, que se esfuercen. Pero si no predicaste la palabra de Dios, le pudiste haber hecho llorar, enojar, aceptaron o rechazaron. Pero si la palabra de Dios no fue predicada, no hubo nadie que se haya salvado espiritualmente. Y eso dice la Biblia, 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que predicamos? La palabra de Dios. A Dios agradó salvar al hombre por la locura. Está hablando de la palabra de Dios. Dios habla al hombre a través de su palabra, no de otra cosa. ¿Qué dice Santiago 1:18? Unos libros más atrás. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer espiritualmente por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:23, el siguiente libro? Siendo renacidos, nacer de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios hace que el perdido se salve. Amén, hermanos. Pero también, por medio de la palabra de Dios, es que esos salvos son santificados. Un muerto resucita espiritualmente por la palabra, pero no queda ahí. Hay que alimentarlo. ¿Cómo se alimenta? Con la palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Palabra de Jesús. Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. Hechos 20:32, ¿qué dice? Después de esto yo espero que haya una aglomeración de gente mañana ya desesperada de las 5 formando fila para aprender la palabra de Dios en algún estudio bíblico que haya. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Somos sobreedificados espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Y el último no de los versículos que haya, que voy a leer, pues si no voy a leer 20 versículos. Primera de Pedro 2:2, hacia el final de la Biblia. Dice, desead, dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos,
Mira, pues, ¿quiénes son mamá y dieron de mamar alguna vez? Los niños que están sanos y dan de mamar a la mamá, mamá querida. Yo me acuerdo, mi hijo, tengo tres hijos y era una cosa, papá, que día y noche, mi esposa quedaba dormida así a la madrugada y métale, encima la otra le decía, dele a gusto lo que quiera, dale nomás a gusto. Y empezaban, se tenía que comprar cierto aparato ahí porque le dolía todo sus pechos, una cosa impresionante, te asustaba. Algunos continúan con eso hasta grande, ¿verdad? No paran de comer todo el día, pero esa es una edad en la cual estamos creciendo y necesitamos, y solamente la leche es suficiente. No hace, hasta los 6 meses no hace falta otra cosa. Todo, hasta su antivirus, todo está ahí en la leche materna. Todo. El ejemplo es brutal, tremendo, espectacular el ejemplo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y el contexto que está hablando de la palabra de Dios. Dice el 1.23, siendo renacidos, no es simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De qué está hablando? El contexto. La palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada que nos hace crecer. O sea que somos renacidos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios somos santificados. Y la Biblia es Dios hablando. Cuando en un púlpito, en un grupo, en un curso, o vos solo estás leyendo la Biblia, estás viéndole a Dios hablando. No es poca cosa. Es porque eso es muy importante, que en la iglesia se enseñe la Biblia. No se use un solo versículo para hablar media hora de 500 anécdotas y un montón de principios de éxito. No, porque un solo versículo no da. Hay que dar muchos versículos, muchas palabras, estudiar el contexto, el texto, para no tener pretexto. Ir a la palabra, la palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Constantemente, lo único que nos va a regenerar. El pueblo se purifica por la palabra de Dios. Tiene que haber muchos. Quiten el promedio de versículos bíblicos en la predica del pastor Pepi, el pastor Enzo, el pastor Adolfo, el pastor Federico. Quiten el promedio de versículos bíblicos. 20 a 25 por predica, si no es más. Palabra, palabra, enseñanza, 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 la Biblia, porque es Dios hablando. Y eso desata un poder grandioso en un creyente. Querer un creyente comprometido, serio, es un creyente que ama la palabra de Dios. La Biblia es Dios hablando. Jeremías 23, 29 dice que es un martillo que parte los corazones de piedra, dice. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso es lo que la gente se enoja tanto cuando se habla de la Biblia. Este es un país laico, pero eso de tu casa, tu iglesia, se pone un versículo y se quebranta el corazón de piedra, golpea, rompe, acusa su conciencia, se enojan, se aira, se levantan, o bien se humillan, se tiran al piso, se arrepienten, lloran y Dios les salva. Pero no puede permanecer indiferente. La Biblia dice, la palabra de Dios es Dios hablando, y dice que la palabra de Dios es un fuego que quema la basura interior de la persona pecadora. Jeremías 5:14, el Señor le dice, unos capítulos antes de este versículo, a su profeta, le dice a un pueblo necio, que a quien el profeta Gobey habla, un pueblo que no había en todo Israel una iglesia seria, no había en todo Israel un creyente serio. Mira, acá en Paraguay tenemos miles de creyentes serios. Y mira cómo estamos. ¿Te imaginas lo que hubiese sido en esa nación, en esa era, donde nadie oía la palabra de Dios? Era un profeta solo, un loco, gritando por la calle. Nadie, ni una oveja tenía Jeremías. Y le dice el Señor, en el 5:14, por tanto, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová de Dios, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, le dice al profeta, y este pueblo
por leña y los consumirá. El Señor dice, voy a poner mi palabra en tu boca y ese pueblo hace como leña. Y vos sabes cuando el fuego se pone en contacto con la leña, cuando el soplete empieza a apuntar la leña, quema, deja ceniza, vos vas a hablar, el pueblo va a permanecer rebelde, pero van a saber que hay un juicio y yo voy a cumplir mi palabra por la desobediencia de ellos y te buscarán, ya será tarde, pero lo harán y quedará testimonio y nadie quedará sin excusa, nadie podrá decir, yo no supe. Por eso que tenemos que hablar, 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 porque muchos serán cenizas, quemará toda la podredumbre interior y se volverán a Dios, como es la historia de muchos de nosotros que estamos acá o de todos nosotros que estamos acá. La Biblia dice la palabra de una espada afilada que traspasa nuestra conciencia. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta partir del lámina, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo aprendí algo, hermanos, hace muchos años y lo aplico. Lo voy a hacer con mis hijos, lo hago con los hermanos de la iglesia. Aprendí de mi pastor y aprendí también de la experiencia mía como pastor. La palabra de Dios hay que darla. Cuando yo me iba a hacer consejería con mi pastor, una vez tuve un problema con una persona y nos puso acá y acá, y los dos éramos creyentes. Y el pastor decía, mira, Emilio, la Biblia dice esto, Jesús dijo esto. Y el otro, pero mira, fulano, Jesús dijo esto. Y yo decía, pero mira, Jesús dijo. Y en un momento yo le dije al pastor, pastor, hace una hora que estamos acá y me estás repitiendo versículos. Yo quiero saber vos qué opinas al respecto. Y me dijo, mi hijo, mi palabra no sirve para nada. Es la palabra de Dios la que tiene que calar en sus corazones. Ustedes están en la carne, arrepiéntanse. A mí me tocó eso, la palabra de Dios. No me estaba diciendo cualquier cosa. Me estaba diciendo la palabra de Dios. Quebranta el corazón de piedra. Quema toda la basura, la autosuficiencia del hombre. Y yo decidí, te doy esta fórmula, si te sirve, te sirve. No vayas a discutir con la gente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Conozco una hermana que me dice que todas las mañanas se pone en la puerta de su trabajo y a todos un versículo bíblico. La mayoría acepta, gracias, te dice. Algunos dicen, no, yo no quiero eso, te dejo eso en tu oficina. Al terminar la jornada, ¿qué te habló el versículo que te di esta mañana? ¿Qué te habló el versículo que te di esta mañana? ¿Qué te habló el versículo que te di esta mañana? 360 versículos en año, por año daba, a 12, 15 compañeros. Creo que de los 15, 12, se volvió un creyente con el tiempo. Ella no hablaba, solamente un versículo, todos los días con amor, con una florcita así pintada. Las damas son así delicadas, pintan así, le da. Y después, ¿qué te dijo este versículo? Es uno nomás, no es dos, uno. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, poderosa. A mi hijo yo le digo la palabra, ese portavoz le dice, la Biblia dice mi hijo, honra a tu padre y a tu madre para tener larga vida y felicidad en la tierra. La Biblia dice, mi hijo, no seas rebelde y tengas que sufrir como el burro que si no se le pega y no se le estira, no se va a mover. Siempre la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Para que cale su corazón. Y aunque a lo mejor hoy no entienda, mañana va a entender, te aseguro. Porque Dios va a ser fiel a su palabra. Es su palabra la que tiene que ser honrada. La Biblia dice que la palabra es una lámpara que ilumina nuestro camino. Salmo 119:105. Este es un versículo también que mi abuela me enseñó. Es criatura, me dio un cuadro y ese cuadro hasta ahora lo tengo en casa, en la casa de mis padres. Dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios logró que yo sea el hombre que soy hoy, logró que vos seas la mujer que sos vos hoy. Todo lo bueno que tenés, vas a darte cuenta que fue la palabra de Dios en tu vida. Todo lo malo que aún tenés es un área que todavía no llegó la palabra de Dios realmente a tu corazón. La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es un espejo que nos muestra quiénes somos. ¡Wow! Por eso la gente lo quiere. Es como que vos a un montón de feos le muestres todo el día de espejo, así, ¿verdad? El feo, pues no sé quién viene en el espejo. No. Con un espejo estaba así mostrando. No. Mirá, Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra. Nuevamente Santiago, nuestro gran amigo Santiago, bien práctico.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la de la libertad, que es la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién quiere ser bienaventurado en todo lo que haga? Yo quiero serlo y yo creo lo que Dios dice. Y tengo problemas, tengo lucha, meto la pata, pero ahí la vamos, con tal de seguir terminando la carrera. La palabra de Dios es un espejo que nos muestra quiénes somos. Dice que la palabra de Dios es una semilla que produce fruto. En Lucas 8:11 encontramos que Jesús dijo, y la semilla era la palabra de Dios en la parábola del sembrador. Produce fruto, es una semilla con vida. Dice que es un embrión que lleva vida. 1 Pedro 1:23, somos renacidos por medio de la palabra de Dios, no de simiente corruptible. ¿Sabes lo que significa simiente? Te explico, semilla. Pura y llanamente está hablando de embrión, de esperma y óvulo junto. Esa es la simiente. Corruptible, porque dice corruptible, porque ese embrión alguna vez va a crecer, va a ser un ser humano y va a morir. Y se va a corromper, se va a pudrir. Sino que somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Este es el otro embrión. El otro, la otra simiente que vive y permanece para siempre. Y nuevamente, 1 Pedro 1:2, que hemos leído 2:2, dice que la palabra de Dios es una leche que sirve alimento espiritual. Salmo 19, 7 al 10. Si alguien dice, qué aburrida esta prédica, Dios mío, no veo la hora de irme, ¿sabes qué pasa contigo? Estás muerto. El muerto pues necesita de comida, ¿cómo le lleva un cadáver a la churrasquería? ¿Qué pues le va a importar nada? El muerto ya está muerto ya. Te digo, ese es tu problema. Si alguien está viendo por la tele, dice, qué aburrido, estás muerto, no sos salvo. No soy yo, admito, el canal que hoy usa es una desgracia, pero es la palabra de Dios. Más allá del canal, es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el que está vivo, el renacido, el niño o el adulto, dice Pablo, al niño es leche, al adulto es vianda o comida sólida, pero es alimento. Esto es alimento, palabra de Dios. Algo tiene que calar en tu corazón, tiene que encenderse un fuego en tu interior si son hijo de Dios. Así que ese es mi diagnóstico si te aburrió esta prédica. Estás muerto, no tenés a Cristo, estás perdido en tus pecados, arrepentite. Un poco más claro no puedo ser. Y lo digo no porque por ustedes, porque yo sé que ustedes son gente de fuego, de bien, convertida, convencida. La gente está escuchando por la tele el tema. Ustedes son todos salvos, santos, intachables, aman a Dios de la mañana. Se despiertan y lo primero que hacen es su Biblia y agarran y se van a su casa. Me olvidé mi Biblia y vuelven otra vez, ¿verdad? Para no irse a su trabajo sin su Biblia. Y llegan, se van a un restaurante y cuando tienen un minuto libre, abren ya su Biblia y empiezan a mirar. Así son ustedes. Ni celular no pueden tener por culpa de eso. Bueno. Salmo 19:7. La ley de Jehová, palabra, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, la palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, la palabra, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, la palabra, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, consecuencia de la palabra, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. La palabra, todos justos, deseable más que el oro y más que mucho más que el oro afinado y dulce más que la miel y que la destila del panal. Estos versículos nos dicen que la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, es pura y alumbra los ojos, son eternas, más preciosas que el oro y dulce como la miel. Eso le dijo al profeta, ahí está el rollo. Cómelo, le digo, literalmente comé, le digo, a un profeta, el rollo, comé, le digo, comé, metió en su boca y empezó a comer.
Y cuando comí, dijo el profeta, me fue más dulce que la miel, dice. Pero hay gente que la palabra vos la abrí, lees y el vinagre. Pero a esa misma persona que la palabra de Dios lees hiel y vinagre, dale un caramelo de miel, se va a cortar en su boca. Generalmente son gente llena de amargura, de juicio, de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia. Es matemática pura. No vaya a dudar, gente que desprecia la palabra de Dios está inflada y su pura orgullo y autosuficiencia. No importa quién fuera, un pobre, un rico, un científico, un ignorante, el que rechaza la palabra de Dios, no le vaya así a excluir. Mírale, mírale lejos y vas a ver cómo su pura rebeldía en contra de Dios. Orgullo. La palabra de Dios te vuelve sabio. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo sabía Timoteo la escritura? ¿Y tus hijos están siendo instruidos en la palabra de Dios? ¿Están memorizando versículos? ¿Están entendiendo el concepto de esos versículos? Porque no se trata solamente de eso. Yo hice algo, si te sirve. Yo tengo un amigo que es un tipo muy inteligente y muy preparado. Él le agarra un libro y le pone una película y un libro y se queda con su libro. Y yo digo, ¿cómo yo quiero ser como vos? Le decía yo, que me encante leer más que cualquier otra cosa. Y me dijo, yo te decía, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál? A los 9 años terminé, no sé, creo que era el 3.º o 4.º grado terminé. El primer día de clase, mi papá, que era un intelectual, me dio un cuaderno de 20 hojas, un lápiz y un librito cortito así, un cuento. Y me dijo, vas a leerme todo este libro y me vas a quitar el resumen en esta hoja. Y le dijo, papá, hoy es el primer día de vacaciones, no importa, vas a tener vacaciones, una hora más hace esto, vacaciones 23 horas. Y mañana otra una hora. Y ahí yo aprendí a amar la lectura. Entonces yo dije eso, mi hijo tiene 9 años, terminó hace poco sus vacaciones, fue su vacación. El primer día le dije, acá está un cuaderno universitario, un lápiz y tu Biblia. Salmo 119, son 176 versículos. Vas a hacer 6 por día hasta terminar tus vacaciones. Hizo todo esto. Y entre cada 6 versículos, pues está separado en 12 secciones, vas a quitar el versículo que más te gusta, vas a ponerlo en rojo y vas a aprenderte de memoria. La practicidad de mi hijo era brillante. Todos los versículos que escogió eran de 1 o 2 líneas más. Allí pillé que un hombre práctico, ¿verdad? Yo le descubrí a mi hijo a ese versículo de 4 líneas, eso no le interesaba tanto. Pero el de 2 líneas marcaba. Yo le dije, qué casualidad, mi hijo, le dije yo, ¿eh? ¿Qué te habló este versículo? Le pregunté, este que tiene una línea, me dijiste. Y miraba y me pareció muy lindo. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y este que tiene 5 líneas? Te pregunto, hermano. Y jugando en serio, confrontando un poco su pereza, íbamos hablando de la palabra de Dios. Y terminó su 176 versículos. Linda letra entre paréntesis. El 17 que dice, a fin de que el hombre de Dios, como consecuencia del conocimiento de la palabra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, para que vos tengas la capacidad de hacer el bien. Hay gente que no tiene la capacidad de hacer el bien. Hay gente que vos le pones en un jardín y te convierte en un chiquero en 2 años. Hay gente que vos le da un chiquero y te convierte en un jardín después de 2 años. Hay que estar preparado. Hay que, así como te da la facultad de química, física, matemática, tenés que estar preparado para el bien. Y para el bien uno se entrena, se prepara, aprende. La Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz y poderosa. Con esto termino Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10, 11. Y vamos a orar, y vamos a pedirle al Señor que añada sabiduría a nuestras vidas. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, que es agua congelada, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Amén. Es viva, es eficaz, es poderosa y puede hacer todo lo que ella quiere. Envío mi palabra. Envío mi palabra. Yo, hablando de mi padre recién, porque esto fue en serio, él era un hombre absolutamente convencido de que él era justo. Y la mayoría cree eso, que uno es justo o por lo menos menos malo que el vecino. Y yo le, no sé si habrá escuchado 50.000 veces en 20 años, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios para que nadie se gloríe. Pero si, ¿cómo? Si uno es salvo por medio de la fe, entonces es demasiado fácil, cualquiera se puede salvar. Escúchame, sí, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Y qué pasa con aquel que nunca escuchó la palabra? Escúchame, sí, por gracia sois salvos por medio de la fe. No tenía otra cosa yo, porque yo veía en mi mente mientras le hablaba un martillo, como esa película Thor, ¿verdad? Que tiraba el martillo y golpeaba la piedra, rebotaba y rebotaba y rebotaba, pero cada golpe yo no veía, pero iba rompiendo esa piedra hasta que un día explotó, porque nadie puede resistir la palabra de Dios, por lo menos si un escogido de Dios. Si no es un escogido de Dios, es otra cosa, pero si un escogido de Dios, la palabra de Dios es lo más poderoso. ¿Sabes qué tiene que hacer con alguien duro corazón o con alguien que a lo mejor está herido o amargado o está traumado? Sencillamente decirle, te voy a leer algunos versículos bíblicos. Envía un versículo bíblico a tu chat. Un versículo bíblico, más que tu reflexión, un versículo bíblico. Una palabra compartir todos los días en tu muro de Facebook. Este versículo así. Ah, pero no algo que lea así. Maldita generaciones. No, no, no. Tranquilo. Dejas a mi cargo. Vos ponerle lindo para que venga acá. Acá yo me encargo el resto. No, poner versículos que le alienten. Está bien también que confronte el pecado, ¿verdad? Pero no de una manera. A la gente no le gusta elegir ese versículo más así problemático, ¿verdad? No, para generar ahí un debate, no. Versículos de salvación. La palabra de Dios vive y eficaz. Boom. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Boom. Y la semilla es la palabra de Dios que germina y da fruto. Boom. Un versículo. Y uno sabe a cuánta gente puede estar bendiciéndole sin saber, sin darte cuenta. Hoy en día que cualquiera puede volverse famoso en un segundo, porque postea algo que se viraliza y sale más que en un canal de televisión a lo mejor, ¿verdad? Tira, Dios te va a usar. Y metete en la palabra, sumergite en la palabra. Esto tiene que motivarte. Jesús es la palabra hecha carne, Él era Biblia pura. Él toda la hora hablaba y decía, escrito está, fíjate, escrito está, escrito está. Él apelaba a la autoridad de la palabra, no a su autoridad, escrito está. Pero la Biblia dice, pero la Biblia dice, pero la Biblia dice. A mí una vez cuando debatí en un programa de televisión me dijo, la pucha, contigo no se puede hablar, pues vos te vas y te metes ahí en la Biblia. Bueno, pero ¿y por qué? Y porque la Biblia dice, le quizás se rió. En serio, así mismo pasó, mira nomás. Pero si vos te metes con la Biblia no se puede, me dijo mi interlocutor. Y yo dije, pero no puedo hacer otra cosa. ¿Y por qué? Y porque la Biblia dice. Mi opinión no sirve para nada en esta mesa. A mí me invitaron porque soy un pastor y la Biblia dice. No entiende la gente, pero yo sí sé. Y con fe lo hago. Y cala el corazón de muchos. Los escogidos irán y se convertirán. Amén, hermanos. Vamos un poco a orar. Tenemos 10 minutos, pero vamos a orar. ¿Sí? ¿Pueden ponerse en pie? Aleluya, Padre. Vamos a orar un ratito, pero vamos a orar, que nadie que salga, por favor. En serio, vamos a orar, todavía no termino, vamos a orar. ¿Saben qué vamos a orar, hermano? Vamos a orar para que amemos la palabra de Dios. Porque a pesar de todo lo que sabemos y a pesar de lo maravillosa que es la palabra de Dios, y yo que soy un pastor y todo el día tengo que estar en esto, aún a mí me toma una guerra espiritual donde a veces no puedo leer, estoy aburrido, no sé, no me fluye. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos hasta que empiece a apasionarte. Escuchamos una prédica que hable la palabra de Dios. Buscan pastores serios, buscan que ya la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Poner todos los días aprender algo, por ejemplo, algo en internet, por ahí hay una página, hay muchas más que dice la Biblia dice.org. Muy sabios son los consejos, muy bíblicos. Y pone una pregunta ahí, ¿qué tal cosa de la vida? Y aprende algo, no te quedes con la duda. Día tras día, una parte, aprende algo nuevo. No te duermas hoy sin aprender algo nuevo de la Biblia. Y vas a ser sabio, vas a ser sabia, vas a estar capacitado para toda buena obra. Eso va a limpiar literalmente tu casa, tu corazón, tu mente, va a limpiar a tus hijos, va a limpiar.
La mayoría de los hijos de creyentes descarriados que han venido a esta iglesia, hijos de pastor algunos, cuando vuelven a los 25, 26, 30 años, le digo, ¿por qué viniste? Y porque siempre me acordaba que mi papá me decía, o mi mamá me decía, o en la iglesia escuchaba, que la Biblia dice, que la Biblia dice, que la Biblia dice. Es un ancla, dice también otra parte, un ancla. Te mantiene firme. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Es bendita, Señor. Es bendita. Muchos mueren por obtenerla. Literalmente hoy en Corea del Norte, en China, en países musulmanes, se están metiendo Biblias de contrabando, Señor Dios, en cubiertas de vehículos, Padre. Y se están arriesgando sus vidas para tener, Señor Dios. En tribus indígenas que no ha sido traducido su idioma, tienen un solo libro traducido y ese libro es una riqueza que transforma tribus enteras. Tu palabra es poderosa, Señor. Eso que sentí en tu corazón, esa es la palabra que Dios te habló. Esa es la palabra que bastará para sanarte. A lo mejor sentiste algo, algo de todo lo que hablé. Esa es la palabra. Y sobre eso, ahora, Señor, pusiste en mí amarte más a través de tu palabra. Voy a leer. O pusiste en mí darle un versículo a alguien. O pusiste en mí abrir un grupo de estudio bíblico. O pusiste en mí prepararme para estudiar la Biblia. O pusiste en mí la rutina de meditar en tu palabra 10 minutos. No sé qué Dios te pudo haber dicho. Pero esa es la palabra de Dios a tu corazón, tu rema. Y vas a ser fiel. Y vas a ser fiel. Vas a ser fiel. Señor, dame fuerza para hacer lo que siento que tú me pides hacer. Señor, ayúdame a amar. Solamente un enfermo no quiere comer comida normal. Cuando uno enferma, está enfermo, no quiere comer la comida. Señor, yo te pido que me ayudes a sanarme. Y si uno está muerto, tampoco. Señor, quiero tener vida en Cristo. Y si alguien vino por primera vez y le tocó su corazón esto y no tiene a Cristo, dígale, Señor Jesús, acepto. Acepto tu sacrificio, Señor. Decirle al Señor, acepto tu sacrificio. Es más, si está alguien acá, yo quiero que vaya pasando y vamos a orar, vamos a impartirle los pastores, los intercesores, una bendición sobre su vida. Puede pasar. El que vino por primera vez, tal vez pase sin vergüenza. Pasa adelante. El que le invitó puede acompañarlo y vamos a orar por su vida. Espero que Dios haya tocado tu corazón, pero para asegurar tenemos que orar, porque la palabra queda ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, pero la oración la sella para que éste lleve fruto. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a amarla, a obedecerla, a creerla, a entenderla, a vivirla. Oro, Señor, para que cada persona en su hogar en este momento reciba tu bendición, tu gracia, la bendición y la gracia de recibir tu palabra en su casa, su familia, sus hijos, reciban tu palabra y sean transformados, Señor, por ella. Bendigo a cada familia que nos está oyendo y a cada persona en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.